Hace unas semanas que publiqué un video criticando la campaña de Modern Warfare 3. Al video le fue muy bien, la verdad, no me quejo para nada. Pero ese video me hizo entender a las malas un par de cosas. La primera es que a nadie le gustó la campaña de Modern Warfare 3. Eso está bien. Y la otra es que, lamentablemente, los fanáticos de Xbox son demasiado estúpidos. Sé que mucha gente verá este video, o bueno, ni siquiera se molestará en verlo, sino que solo con ver el título y demás van a sacar todo de contexto y van a criticar. Y eso me encanta porque el hecho de que eso pase, o sea, sin esos pobres descerebrados, este video no tendría razón. Pero como aparecerán, pues la verdad estoy muy feliz de tener la razón. Ahora, para aquellos que se quedaron a escuchar lo que tengo que decir, quiero que sepan que mi relación con Xbox es una de completo amor, en serio. La Xbox original constituyó gran parte de mi infancia. Todavía recuerdo esas tardes jugando Halo 2 como si no hubiera un mañana, ¿saben? Burnout, Mortal Kombat, Armageddon, en serio que amé esa consola ahora que lo pienso. Y la verdad es que no se imaginan cuánto adoro mi Xbox 360, de verdad, lo que pasamos ella y yo no tiene nombre. O sea, a mí también me saltaron las luces rojas de la muerte y todo, y tengo experiencias hermosas con esa consola. A día de hoy conservo una 360 que tengo desde hace años y de vez en cuando le quito el polvo para jugar un poquito de Gears, FIFA, Mortal Kombat, lo que sea, siempre cae bien. Mientras sea en mi Xbox, todo va a estar bien. Incluso una vez tuve una One, que fue por poco tiempo, pero la gocé. Entonces podríamos decir que, aunque toda la vida jugué en PC, a la par que en Xbox, más o menos estoy en el Team Xbox a muerte y pueden llamarme pilero o lo que se les dé la gana, pero es así, está en mi sangre, no lo voy a ocultar. Ahora bien, ya con este contexto explicado, nunca estuve muy metido en la guerra de las consolas, nunca me interesó la verdad. Desde siempre he visto a gente como Fernanfloo o Germán, y más como ellos que siempre han tenido una Play, por lo que nunca fue un inconveniente para mí. Tengo que reconocer que, por ejemplo, fue hasta ya grande que pude probar The Last of Us y nunca tuve problema con ello. Mi cercanía con esta gente y el poder ver sus gameplays llenó para mí ese vacío y hasta me hizo como cogerle cierto cariño a la Play, dado que mis youtubers favoritos, personas a las que estimo mucho, siempre han tenido una PlayStation y tengo muy presentes en mi cabeza esas tardes en las que yo jugaba Gears of War 3 mientras en YouTube veía un video para no sentirme demasiado solo. La verdad es que lo adoraba, y si bien nunca he tenido una Play, siempre me he sentido muy cercano a ellas y siento que he bebido mucho de los dos lados. El asunto de la guerra de consolas me la trae floja, la verdad. Jamás me he fijado en si un juego es exclusivo de una consola o de otra. Siempre me limito a disfrutarlos en la medida de lo posible, ver los que no puedo jugar y gozar los que sí puedo tener. Y ahora que tengo una PC, pues las posibilidades se me volvieron infinitas, ¿saben? Son muy pocos los juegos que se me escapan. Ya ni el God of War es exclusivo, así que siento que, afortunadamente, jamás he estado en medio de esa guerra. Creo que alcancé ese punto en el que disfruto los juegos que disfruto y ya, y trato de sacarle rédito a los que no. Y ahí es donde me llegó una revelación. Como mencioné al inicio, hace un par de semanas o tres, publiqué un video en el que me explayaba dando una opinión muy dura sobre el nuevo Modern Warfare 3, y reconozco que no había sido tan crítico nunca con un juego de la saga antes, pero el extremo al que llegó este juego a la hora de maltratarnos a nosotros, los jugadores, me pareció excesivo y necesitaba una respuesta a la altura. La verdad, quería manifestarme y recoger las opiniones de aquellos que se sentían tan decepcionados del juego como yo, porque al fin y al cabo, este Modern Warfare 3 no es más que una obra que mancilla vilmente la saga Modern Warfare. No lo explicaré aquí, pero básicamente he crecido con la saga Modern Warfare de la mano y le tengo un cariño inmenso, y siempre he estado convencido de que esos son juegos de verdadera calidad, con sus máses y con sus menos, pero juegos realmente grandes. Hasta el reboot de 2019 me pareció un grandísimo juego y la secuela de 2022 no me pareció para nada mala, tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas, pero lo que nos hicieron con este Modern Warfare 3 fue sencillamente un insulto a la inteligencia de los jugadores y sobre todo una gran falta de respeto para quienes queremos esta saga. Por eso hay que criticar tan duro Call of Duties como estos, como este Warfare 3 de 2023. Porque si no pintamos una línea y decimos hasta aquí,
aquí, quién sabe con qué nos saldrá Activision después. Y sí, yo estoy de acuerdo con que si la saga está en el estado tan pésimo en el que se encuentra, es por culpa de nosotros, los fans de Call of Duty, dado que hemos enterrado grandes juegos y siempre nos mantenemos en la indecisión. Siempre criticamos algo pero luego nos parece bien, o nunca nos ponemos de acuerdo, o decimos estupideces continuamente, como que queremos un juego de Segunda Guerra Mundial. La comunidad es una locura. Y entiendo que nos merecemos toda la mierda que hemos estado tragando durante estos años, pero tampoco puedo aceptar que todos los justos paguemos por pecadores, ¿saben? No puedo aceptar que aquellos que sí sabemos apreciar un buen juego paguemos por aquellos que no. No puedo aceptar que se diga que el odio hacia Soki y Alpha es injusto, siendo que Alpha más que Soki se han encargado sistemáticamente de lobotomizar a las nuevas generaciones de jugadores de Call of Duty para que les compren un discurso barato. Aunque este video está correcto, eso es cosa aparte. Pero no puedo tolerar que ahora la gente diga que Alpha tiene la razón y la ha tenido en todo lo que dice, siendo que abandonó la saga en su peor momento. Actualmente estoy subiendo Fortnite principalmente como videojuego, aunque también combino con vlogs, challenges. Siempre en el canal ha habido como una temática principal. En el pasado era Call of Duty, ahora como digo es Fortnite. ¿Pero saben qué es lo peor de todo esto? ¿Lo más inaceptable? No podré jamás tolerar que la gente diga mentiras y hable de lo que no sabe. No hay nada peor que un imbécil que cree tener la razón hablando de algo de lo que no entiende, y me explico. Les contaré algo curioso. Hace casi un mes publiqué un video sobre la compra de Activision por parte de Microsoft, un video en el que hice un análisis bastante detallado sobre las causas y consecuencias de la compra, concluyendo que si bien no creo que el rumbo de la saga cambie de un momento a otro, sin dudas las cosas van a mejorar con Microsoft. O al menos eso quiero y eso espero, porque estamos hablando de mi saga favorita, y solo le desearé el bien, siempre. Pero en este video de hace unas semanas criticando Warfare 3, apareció gente a la que claramente le faltan facultades, porque no veo normal que alguien meta la guerra de consolas en un asunto como este, en serio. Incluso hubo alguien que nos trató de hipócritas y de doble moral a los que criticamos el Warfare 3, y me parece increíble, y otra vez se me ha demostrado que la estupidez humana no tiene límite. O sea, de verdad hay gente, en serio, ¿de verdad alguien se cree que criticamos un juego solo porque Microsoft compró Activision? Es increíble, porque luego tengo esos comentarios de que debemos respetar las opiniones de los demás. Pues ¿saben qué? No, no debemos respetar las opiniones de los demás, y las opiniones de los demás son estúpidas. Es sencillo de entender, creo. Si la gente dice algo idiota, pues claramente no tenemos que respetar su opinión. Su opinión no vale. En serio, ¿cómo se cree alguien que estos media neurona se merecen algún tipo de respeto? Miren, no quiero desgastarme mucho en esto, y la verdad no creo que nadie inteligente requiera de esta explicación que estoy por dar, pero la daré para aquellos a los que la educación dejó atrás. Nadie con cabeza, nadie con algo de sentido común, y nadie que no esté a sueldo de una empresa criticaría un juego solo porque su estudio fue comprado por la competencia. En serio, nadie. Sáquense esa polarización estúpida de la cabeza. Y menos alguien que ya ha hablado de las cosas buenas que tiene la compra. Porque ojo, yo solo hablo por mí. Si encontramos especímenes como estos en los comentarios, la verdad, no dudo que haya por allí algún creador de contenido que de verdad critique el juego solo porque ahora Activision pertenece a Microsoft, y probablemente si alguien esté a sueldo de PlayStation. En serio, no dudo que esas basuras existan, y es lamentable, pero yo hablo por mí. Jamás hablaría mal de un juego de la saga solo por pertenecer a una empresa u otra. Yo la verdad solo juzgo los juegos por lo que son, no por lo que pudieron ser. Aunque ese siempre es un buen referente. No juzgo los juegos por lo que yo quería que fueran, no. Simplemente los juzgo por lo que son. Por eso digo que no tolero que digan que Alpha tiene la razón, porque él nunca juzga los juegos, él solo los mata y no espera nada. Antes de salir, cada juego ya fue asesinado al menos 10 veces por Alpha, sin beneficio a la duda. Pero ese es otro tema. Lo importante aquí es que debemos juzgar los juegos por lo que son. No digo que con objetividad, porque en una saga como Call of Duty, en una comunidad de mierda como esta, con gente tan corta de mente con la que tratamos,
pues es difícil pedirles algo así, pero lo que sí pido es un mínimo de criterio, razones de verdad, no decir la primera sandez que se nos viene a la mente, por favor. Vanguard en su momento fue tremendamente criticado y en estos tiempos, Activision todavía no estaba con Microsoft y los de Play seguían teniendo cierta prioridad en la saga. Y creo que todos estaremos de acuerdo con que Vanguard es el peor juego de toda la franquicia en su conjunto, como un todo. Luego, si quieren, podemos decir que Warfare 3 tiene la peor campaña de toda la saga y que manchar el nombre de Modern Warfare es algo muy duro, la verdad. Pero el título de rey de lo peor de Vanguard difícilmente se lo quitará alguna entrega, ojalá que eso nunca pase. Pero no es porque Call of Duty estuviera con Play o con Xbox, es simplemente porque el juego es malo y ya. Objetivamente es malo y no está mal decirlo, es más, tenemos que decirlo para que no nos vuelvan a dar porquería inmunda como esta. Y si Modern Warfare 3 es una cagada, ¿qué más me da a mí que Activision esté con Microsoft, con Sony o con su puta madre? Si el juego no es de buena calidad, se critica y ya está, porque tampoco están bien esos mediocres que defienden el juego. Me importa un carajo si en su vida nunca han probado un juego de verdad y por eso les parece divertido. Me importa un carajo si eres uno de esos pendejos que cree que Call of Duty solo es multijugador. La campaña siempre ha tenido un estándar de calidad dentro de la saga. Es el modo de juego en el que más presupuesto se invierte y siempre es la punta de lanza con la que se hace el marketing de estos juegos. El Capitán Price salió de la campaña, no del multijugador. Ghost, que es la cara y el icono indiscutible de la saga, salió de una campaña, no del multijugador. Entonces, no es mi problema que tengan el estándar de calidad metido entre las nalgas. No me fastidien, no nos fastidien a los demás, que buscamos el mínimo de calidad en Call of Duty, el mínimo que siempre nos han ofrecido. Esto no es un asunto de consolas, pero sí es un asunto de bandos. En un bando estarán los mediocres, que se tragan cualquier cosa, y esos que solo saben cromarle el pito a su consola favorita. De ese lado están a los que no les importa la saga, y qué favor nos harían yéndose. Ahora bien, del otro lado estamos aquellos que valoramos la saga de verdad, que en serio nos gusta y que solo queremos verla mejorar. Ustedes deciden de qué lado están. Porque para que luego no digan que estoy con Play porque ya me los veo, hay gente con esa consola que también es muy estúpida, en serio. Hay gente que cree que este juego es malo solo porque Microsoft compró Activision, de verdad. Me cuesta creerlo porque no pensé que un ser humano pudiera tener tan poco cerebro como para no entender que la compra se acaba de dar y que el desarrollo de este juego es anterior a la compra. De verdad hay cada animal, pero estos son una minoría, afortunadamente. ¿Saben quiénes no son una minoría? Los idiotas que año tras año van criticando juego de calidad tras juego de calidad, logrando tumbar lo que fueron grandes juegos. Porque sí, estos malditos bastardos tumbaron Call of Duty Ghost hace 10 años, diciendo aún hoy que es de lo peor. Pero, ¿se ha puesto alguien a ver todos los videos de imbéciles arrepentidos diciendo que en realidad era buen juego y no eran justas las críticas? O peor, ¿alguien se ha puesto a ver los videos de gente que dice que Infinite Warfare era en realidad una obra maestra muy infravalorada por la estúpida comunidad de Call of Duty? Es increíble, pero les puedo asegurar que esos casi 2 millones de dislikes que tuvo el tráiler de Infinite no fue en su mayoría por gente de Xbox, no. Sin duda fue por la gran masa descerebrada que lamentablemente tiene acceso a una PlayStation. Pero lo peor de todo es que en 2020 nos ofrecieron un juego de verdadera calidad, Black Ops Cold War. Y otra vez, los mismos inútiles de siempre lo criticaron. Para 3 años después, venir a decir que no, que era bait y que era un buen juego. O sea, si se dan cuenta a lo que quiero llegar, ¿no es así? La saga siempre ha tenido esta extraña prioridad hacia PlayStation y año tras año, la comunidad de mierda se ha encargado de arruinar juego tras juego para luego decir que eran buenos. Es increíble ver cómo estos malditos bastardos nunca aprenden y nunca aprenderán, porque es mucho más fácil decir que un juego salió en el momento en el que no debía antes que decir que te equivocaste y que simplemente no juzgaste bien el juego. ¿Fuimos justos al quedarnos con ese recuerdo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Un Call of Duty que si llega a salir antes que la Advanced Warfare,
creedme, no hubiese tenido este resultado y sin duda la gente no lo recordaría así. Si hubiese salido, como digo, antes del Advanced Warfare, otro gallo cantaría, pero como no es así, esto ha sido el peor Call of Duty de la historia. Como conclusión de este video, solo puedo decir que hay gente estúpida. En serio que la hay, y esa gente lamentablemente tiene acceso a internet y a una consola de nueva generación. Esa gente lamentablemente está en un país libre. Es terrible porque se llevan por delante todo lo que es bueno. Independientemente de la consola, Xbox, Play, PC si tienes, hay un límite en lo tonto que puede ser un ser humano. Y a lo largo de este video hemos visto cómo constantemente hay gente que traspasa ese límite. Y lo peor es que esa gente no está aislada sin ninguna voz en la comunidad, como debería ser, porque no se debería escuchar a estos imbéciles, no. Esa gente en realidad está representada por quien alguna vez fue el líder respetable de la comunidad de Call of Duty y ahora no es más que un triste despojo que solo sabe hacer caras de retrasado mental en sus miniaturas, sin ofender a los retrasados mentales, claro. Esto es algo que va más allá. Es algo lamentablemente más grande que todos nosotros. Aún hoy te encuentras con basuras que están convencidos de que Cold War fue mal juego. Esto explica claramente el por qué la saga está como está. Está así porque no nos la merecemos. No somos dignos de buenos juegos. Les pregunto totalmente en serio. ¿En qué momento permitimos que todos estos imbéciles se nos metieran a la comunidad y tuvieran una voz? ¿En qué momento empezamos a decir que opiniones como estas merecen respeto? ¿En qué momento recibimos a unos tragadores de mierda profesionales en nuestra comunidad? Sin duda estas son las cosas de la democracia. Cualquiera puede opinar aunque no deba. Y los grandes grupos de estúpidos se juntarán para hacer de las suyas. Lo peor es que este discurso será escuchado por muy poca gente. Muy pocos tendrán realmente el criterio y la inteligencia como para saber que lo que estoy diciendo no es un ataque en general. Ni es porque odia a Microsoft ni nada. ¿Saben? Ya lo dijo una vez Aristóteles. Incluso si ese mismo hablante dispusiera del conocimiento más exacto del tema, instruir a un grupo semejante, empleando únicamente la vía intelectual, sería prácticamente imposible. Se distraen por factores que no pertenecen en absoluto al tema, no son capaces de seguir pruebas exactas basadas en hechos reales, son receptivos a los halagos y reacios a las críticas, tratan de confirmar sus creencias preestablecidas y, para colmo, están mal acostumbrados al mal uso de este bello arte. Por momentos me parece inútil intentar cambiar algo en esta comunidad. Parece inútil intentar hacer lo correcto. Los idiotas son muchos, pero bueno, me quedo tranquilo con que los inteligentes que vean esto sabrán que en realidad es una crítica constructiva para tratar de mejorar la saga. No diré que no quiero ofender a nadie porque en todo este video lo único que he estado intentando hacer es que los imbéciles se sientan como lo que son, como imbéciles, en serio. Quiero ofenderlos todo lo que pueda. Y si alguien se siente aludido por este discurso, mejor que se ponga a pensar en por qué le ofende que alguien le diga la verdad. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Quiero pedir perdón a mis seguidores más fieles, a mis suscriptores habituales. No sé cuánta gente llegue a ver este video, espero que sea mucha la verdad, porque exponerme de esta manera espero que al menos valga la pena. Pero de verdad, sé que no es habitual verme en este mood tan destructivo e incendiario. Quizás no les gusta, o hasta de pronto les gusta más verme en modo badass, no lo sé. Déjenmelo abajo en los comentarios, sus opiniones son las únicas que me importan realmente. Siempre les pido que comenten y que me den su opinión, pero la verdad siento que a este video va a llegar mucha gente tóxica y muchos de los imbéciles de los que estoy hablando. Así que si vienes a escupir odio, ahórrate el comentario. Si vienes a aportar algo por el contrario, genial. Siempre me gusta enriquecer la conversación, es por eso que hago este video en realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que traiga más contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy J. Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.